¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! Hola, alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura a Ciencias Naturales. Ya tenemos un bebé, que sigue aprendizaje esperado. Describe el proceso general de la reproducción en los seres humanos, fecundación, embarazo y parto, valorando los aspectos afectivos y las responsabilidades implicadas. Veamos algunas acciones responsables en cuestiones de salud, luego de tener un bebé. Al bebé hay que darle atención y ciertos cuidados, por ejemplo. Deberá recibir las primeras vacunas y continuar con el sistema de vacunación conforme lo indique el médico y la revisión del crecimiento adecuado del bebé de acuerdo a la edad. Otras acciones responsables para cuidar al bebé son evitar llevarlo a lugares donde hay muchas personas y ruidos fuertes. Se recomienda que los bebés se alimenten exclusivamente de leche materna. En ocasiones es posible que la madre no produzca leche, por lo que puede acudir al médico para que le brinde orientaciones. La leche materna constituye el alimento ideal para el recién nacido, cubre todas sus necesidades nutrimentales y además protege de enfermedades. El recién nacido debe de ser examinado por un médico con el fin de verificar su recuperación ante el estrés del parto y su capacidad para adaptarse a la vida fuera del útero de la madre y al ambiente, detectar y evaluar anomalías graves y malformaciones que pueden poner en riesgo su salud, aunque en el posparto la mamá es quien se encarga principalmente del bebé, sobre todo si lo amamanta, hay muchas formas en que el papá o algún otro familiar puedan participar para colaborar con acciones responsables al cuidado del bebé. El reto de hoy. Recuerdas que durante el tema de la sexualidad estuvimos respondiendo a algunas dudas que escribiste y guardaste en un buzón. Ahora lo que tienes que hacer es escribir nuevas dudas que tengas respecto al tema de la sexualidad humana y guardarlas en tu buzón. En los siguientes años escolares, cuando estudien el tema de sexualidad, abre tu buzón y ve cuáles dudas se han resuelto y cuáles no. También puedes compartir tus dudas con tu papá o tu mamá. Asignatura Historia, la Constitución de 1857. Aprendizaje esperado. Explica el pensamiento de liberales y conservadores y sus consecuencias en la política y economía del país. Después de las elecciones que ganó Ignacio Comonfort y esto marcaba el comienzo de la etapa liberal en el gobierno de la República Mexicana. Por eso existía la necesidad de establecer nuevas leyes y por lo tanto una nueva Constitución que le diera sustento a ese proyecto de nación. Al gobierno liberal le urgía impulsar los distintos cambios económicos, políticos y sociales y con ello impulsar un nuevo proyecto de nación. Era una necesidad primordial del país reformar sus leyes, a pesar de que ya llevaban más de tres décadas como nación independiente. Algunas de estas leyes que empezaron a surgir son la ley Juárez. En 1855 Benito Juárez acababa de ser nombrado ministro de Justicia el 23 de noviembre de 1855. Decretó la ley Juárez. Se le conoce así a esta ley porque el principal impulsor de esta fue Benito Juárez. La ley iba enfocada a eliminar los principales privilegios de los miembros de la iglesia y del ejército. Con esta ley se podían juzgar por crímenes comunes a los miembros de estas organizaciones, al ejército y a la iglesia. Esto permitía que todos fueran iguales ante la ley, pero no iba a bastar con eso. Por eso hubo una segunda ley que impulsaba este cambio. Estamos hablando de la ley Lerdo. Ley Lerdo, el nombre real es Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas, de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, pero siempre se le ha conocido como Ley Lerdo porque su principal promotor fue Miguel Lerdo de Tejada. La Ley Lerdo consistía en poner en circulación las propiedades rurales de la iglesia, sobre todo aquellas que estaban sin trabajarse, aunque también afectó a algunos pueblos indígenas. Su propósito era venderlas a personas que las cultivaban y les sacar mejor provecho. Se activaría con esto entonces la economía de esos lugares y de esos sectores de la sociedad que habían sido relegados por muchos años. Así que esta ley favorecía la propiedad individual sobre la colectiva. Ley Iglesias. Esta ley es una coincidencia, aunque se le conoce así por su autor, José María Iglesias. La ley justamente habla sobre cosas importantes de la iglesia. Su verdadero nombre es Ley de Observaciones Parroquiales y buscaba regular los cobros que hacía la iglesia a los sectores más pobres de la sociedad por servicios como bautizos, entierros, matrimonios. Ya no les iban a poder cobrar esos servicios a la gente. Si llegaban a realizar esos cobros, les esperaban multas hasta tres veces mayores a lo que habían cobrado. En esta tablita puedes observar la parte esencial de la ley iglesias, la ley lerdo y la ley juárez. Ahora vamos a analizar partes importantes de la constitución de 1857. Vamos a analizar algunos puntos medulares. Igualdad ante la ley. La educación en México se declara libre. La educación oficial será independiente de la iglesia y no buscará un adoctrinamiento religioso. Esto más bien se refiere, más que igualdad ante la ley, a una educación libre, también. La constitución de 1857 abolió los castigos corporales. Por supuesto, se agregó de manera expresa la libertad de expresión. Con esto se permitía que no solo los medios oficiales pudieran opinar, se daba la apertura a los diversos puntos de vista, aunque fueran contrarios a las ideas del gobierno en turno. El reto de hoy, te invito a que platiques con tus compañeros y tus profesores sobre todos estos cambios y analicen su importancia. Asignatura Español. Las referencias en los textos expositivos. Aprendizaje Sprado. Emplea referencias bibliográficas para ubicar fuentes de consulta. Los textos expositivos son un tipo de texto que retoma ideas, conceptos o hechos que suceden en nuestro entorno natural o social. Además de todas las características que se han dicho, los textos expositivos, al basarse en hechos de la realidad, requieren ser explicados, pero muchas veces, cuando queremos explicarlos, no tenemos toda la información por eso recurrimos a la investigación en distintas fuentes de información por ejemplo un libro una revista científica en el periódico y en el internet las fichas bibliográficas hemerográficas o digitales son pequeñas notas en las que se registran los datos de la fuente de información consultada además dependiendo del tipo de fuente consultada serán los datos que se requieren para escribir en la ficha las referencias se organizan según la fuente de información si es de un libro entonces se le llama Referencia bibliográfica y los datos llevan un orden específico. Si la información es de un periódico, entonces reciben el nombre de referencia hemerográfica. También entran en ese conjunto los artículos de revistas. Y finalmente, todos aquellos documentos o artículos que consultemos en la Internet pertenecen al conjunto de las referencias digitales o electrónicas. Asignatura Matemáticas, receta de cocina, aprendizaje esperado, análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante, dobles, triples, valor unitario. Aprenderemos a usar el valor unitario para resolver problemas de valor faltante. Para este tema, te invito a que consultes el video que te dejo aquí en la tarjetita para que tengas más información al respecto. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!